Oh, say does that star spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home. ¿Quiénes entrarán en los quintetos iniciales? Veámoslo ahora mismo, antes de que empiece el partido. Justo antes de que el balón se ponga en juego. ¿Qué os parecen los Warriors? Están más que preparados para este partido. Había muchas ganas de que llegara el día. Son dos grandes equipos, así que vamos a ver baloncesto de muy buen nivel. Sí, además hoy cuentan con el apoyo de su afición. No hay nada mejor que jugar en casa. Serán los Warriors quienes comiencen. Le llega el balón a Lonnie. Wiggins. Curry en el exterior. Un tiro, una canasta. Dos puntos con su primer tiro en este partido. Concentra muchísima atención en él. Es parte de su gran valor como referencia ofensiva. Aquí está Haliburton, defendido por Curry. Tapping tiene el balón. Otra vez Brown. 5 segundos de posesión. Tapping prepara un bloqueo. Y aquí está Curry. Green. Debe dar gracias a los asistentes de Curry. No basta con alzar las manos. Debes echarte encima antes del tiro. Posición exterior para Hill. Turner. Draymond Green se hace con ese rebote. Wiggins en el exterior. Looney. Y otra canasta para los Warriors. Este jugador es letal desde la media distancia. Y es el turno de los Pacers. Diferencial de 7 puntos. El balón le llega a Haliburton. Han metido la mano. Robo de Thompson. Lanza. Entra después de consumir pocos segundos de posesión. La clave es que están siendo mucho más eficaces en ataque. Después de todo, se trata de meter canastas. Y eso es precisamente lo que han hecho. Posición exterior para Turner. Otra vez Haliburton. Entrará. ¡No convierte! Cuesta mucho impedir que este jugador anote en la zona. ¡Excelente defensa! El balón le llega a Wiggins. ¡Y otro triple de Golden State! Están jugando bien, haciendo gala de un buen esfuerzo colectivo. Esa química les ha ayudado a conseguir esta gran ventaja ya en el primer cuarto. Indiana pide tiempo muerto. Están pasando por una situación complicada. Desde luego, en ataque y en defensa no les sale nada. Aquí está Haliburton. Tiene al defensor muy cerca. ¡Canasta de 3! Una canasta importante. No puedes dejar que se te escape el partido a las primeras de cambio. Con el balón Golden State. El balón le llega a Thompson.
hasta Green ha sido el autor de la asistencia. Están jugando bien, han comenzado fuerte. Sí, en ataque y en defensa. La ventaja ya es significativa. Posición exterior para Haliburton. Falla desde la línea de tres. Thompson en el exterior. Tira por encima de Brown. Otra vez Golden State. Los tiros siguen entrando y se están escapando en el marcador. Sí, están pasando por una buena racha. Aquí está Haliburton, defendido por Curry. Otra vez Haliburton. Posición exterior para Brown. ¡Mete el triple! Estaba solo. Para él ha sido como una bandeja. Curry con el balón. Wiggins de tres. ¡Mal lanzamiento! Primer cuarto de juego y se han jugado poco menos de 3 minutos y medio. Haliburton. El rebote es de Looney. La defensa no estuvo muy bien. Ha sido más bien un error del atacante. ¡Triple! Se hacen con ese rebote los Pacers. Tenemos a Haliburton. Brown. Turner. No consigue anotar. Ha tirado dos veces y ha fallado las dos. Triple lejano. No logra encestar. Acaba el primer cuarto y ya hay una gran diferencia. Los Warriors mandan en el luminoso. Ganan por 10 puntos. No se vayan, no tardamos en regresar para continuar con el segundo cuarto. Y con el primer cuarto ya disputado, hay un dominador claro. Veremos si eso cambia en el segundo. ¿Y qué pensáis de la labor de los Warriors en este partido? Han desplegado una buena defensa. Están muy compenetrados. Han acudido bien a las ayudas en las penetraciones y las rotaciones. Walker, defendido por Kuminga. Sin suerte para Walker. Con el balón Golden State. Curry de tres. Captura el rechace Jackson. Aquí está Haliburton. Tiene al defensor en la cara. Mathurin en el exterior. Y con esa canasta se acercan a menos de 10 puntos. ¿Qué clase tiene? Una bomba perfecta. Los Warriors van ganando. El balón le llega a Kuminga. Saric otra vez. Lanza la bomba. Entra. Ya hemos superado el primer minuto del segundo cuarto. Haliburton progresa. Curry le sale al paso. Canasta de Mathurin. Progresa Paul. Aún está buscando sus primeros puntos del partido. Se levanta desde el ala. El tiro de Curry no es bueno. Esta vez han tenido suerte. No pueden dejar tantos huecos en la defensa. Haliburton en ataque. Se apoya con suavidad en el tablero. Una gran finalización. La defensa ha sido demasiado permisiva. Y entra mientras el árbitro pita la falta. Vale y dispondrá de un tiro libre. Encontró un hueco en la defensa. Va a lanzar su primer tiro libre del partido. La temporada pasada anotó el 86% y siempre conservaba la calma en la línea, sin importar la situación. Sí, consiguió unas estadísticas magníficas. No se le pudo poner ninguna pega a su rendimiento desde la personal. Peyton convierte el tiro libre. Empezará a jugar Indiana. Pierden por 9. Posición exterior para Haliburton. Looney le roba la cartera. Green progresa. Ahora defendido por Haliburton. La juega Brown. Va de tres. El rebote es de Looney. Y Golden State tiene la posesión. De tres desde muy lejos.
¡No tiene suerte! Hay veces en los que puedo aceptar un triple así, pero son muy pocas. Y está claro que esta no era una de ellas. Green fuerza el 2 contra 1. Haliburton, rebato, un triple. ¡Convierte el tiro de 3! No sé a quién le tocaba defenderle, pero seguro que se va a ganar una buena bronca del entrenador. El balón le llega a Green. Otra vez Payton. Green por la derecha. El rebote será para los Pacers. Y ya han transcurrido 3 minutos de este segundo cuarto. Haliburton opera por la izquierda. No entra, ha fallado. Esto le deja en 3 de 8 en lo que llevamos de partido. Lone, cubierto por Turner. Y será canasta de Lone. Indiana va perdiendo. Posición exterior para Haliburton. Llega el balón a Mathurin. Turner con la bola. Otra vez Mathurin. El rebote es de Looney. Bruce Brown quita el balón. A la zona. Turner. Y entra. Sincroniza sus pases a la perfección. Pedazo de asistencia. Y ya han pasado casi 4 minutos de este segundo cuarto. Thompson, defendido por Brown. Thompson anota. Posición exterior para Haliburton. Llega el balón a Mathurin. Y no consigue responder, el triple sale desviado. ¡No tiene éxito! Así acaba la primera mitad del partido. Los Warriors mandan en el luminoso. Van 9 arriba. Volvemos enseguida desde el Chase Center en 2K Sports. Nos alegramos de que sigan el partido con nosotros. Aún quedan 2 cuartos del tiempo reglamentario. Klay Thompson ha estado sensacional. Lo que destaco de su primera parte, Anthony, es que no ha desaprovechado sus ocasiones. Lo ha anotado prácticamente todo. Han tenido buenas situaciones de tiro, Jorge. Su selección de lanzamiento ha sido inmejorable. Y aquí está Curry. Al centro. Lone. Buen trabajo defensivo de Turner. Al lado derecho. La clava desde lejos. Partido disputado aquí, en San Francisco. Curry en el exterior. Suelta el triple. Atrapa Brown. Juegan los Pacers. El balón le llega a Haliburton. Y aquí está Turner. Le defiende el Looney. Si alguien se incorpora ahora, acabamos de superar el primer minuto del tercer cuarto. Thompson. Convierte desde casi 4 metros. Aquí está Brown. 5 puntos. El balón le llega a Haliburton. Lanza desde más de 3 metros. Klay Thompson no perdona ese rebote. Juegan los Warriors. La juega Curry. Triple va. Rebote de Turner. Ya son muchos fallos seguidos. Puede que esté forzando demasiado. Siempre es bueno seguir tu instinto, pero quizás debería probar otra cosa. Aquí tenemos a Brown. No acierta desde fuera. Derecha Wiggins. Buen
buena asistencia de Thompson. La asistencia ha sido perfecta. Aquí tenemos a Haliburton. Con 8. Desde lejos. ¡No tiene suerte! Lo está intentando por las malas. Es mejor buscar opciones de tiro más fáciles. El balón le llega a Green. ¡Triple va! ¡Hierra el tiro! Y es el turno de los Pacers. 6 puntos de diferencia. Haliburton tira de 3. Indiana falla una vez más. Thompson en la banda. Cubierto por Tapper. Triple de Draymond Green. Haliburton progresa. Buscan algo de chispa. Llevan una racha muy mala en ataque y necesitan una canasta. Tiempo muerto en la cancha. Los Pacers quieren hacer algunos ajustes. Los Pacers van a hacer una sustitución. El tiempo sigue pasando, ya van 3 minutos de la segunda parte. Brown por la derecha. El balón le llega a Walker. Y aquí está Tapi. ¡Tremebundo! Sacó la falta y el triple casi entra. Tendrá 3 tiros libres. Hizo bien en meterle la mano en la cara, pero hay que hacerlo con más cuidado. Debe aprender a defender los tiros sin cometer falta. Ahora tendrá 3 tiros libres. Y anota el primero de 3. Los Pacers van a hacer... una sustitución. Ese tiro no entra. Van a hacer un cambio los Warriors. Y clava el tercero. La juega Paul. No ha inaugurado aún su cuenta particular. Al exterior, a la derecha. Wiggins en la banda. Adentro. Saric. Es la primera vez que va a la línea. El año pasado tuvo una buena temporada con los tiros libres y anotó el 83%. Y si el partido llegaba igualado al final y el rival tenía que hacer falta, era el jugador que querían que tuviera el balón y lanzara esos tiros libres. Convierte por partida doble desde la personal. Los Pacers van perdiendo. Lo hizo bien yendo por el defensor y forzando la falta. Parecía un tren descarrilado. Primera vez que acude a la línea de personal en este partido. Y no consigue el primero. Ajuste rápido de los Pacers. Dentro el segundo tiro libre. Tercer cuarto, ya casi con 3 minutos y medio cumplidos. Buen tiro de Saric. Y aquí está Haliburton. Lleva ya 8 puntos. Maturín en el exterior. Pitan la falta, le han tocado en el salto y tendrá 2 tiros libres. Fue muy perspicaz, anuló esa bandeja con una falta y ahora tendrá que ganarse los puntos. Es mejor enviarle a la línea tiros libres que regalarle una bandeja. El primero acaba dentro. Con
convierte ambos tiros desde la línea. Los Warriors van ganando. Wiggins por la izquierda. El rebote le cae a Nesmith. Halliburton en la banda. Con un segundo en el reloj. Ha lanzado a tiempo, pero no ha querido entrar. El tercer cuarto llega a su fin. Los Warriors terminan el cuarto mandando en el marcador. Van 8 puntos arriba. Y volveremos enseguida para narrar el... Cuarto número 4. Hasta ahora. Y ahora que tenemos un instante, comprobemos cuál es la asistencia del partido de State Farm. La de esta noche ha sido una decisión fácil. Observad la precisión del pase. Le sirve el balón en bandeja de plata. Sí, el servicio de habitación es perfecto. Gran asistencia. 3 cuartos ya jugados. A ver qué nos depara este último periodo reglamentario. Garry con el balón. Definido por Mathurin. Y acierta con esa bandejita. Ha rematado bien la jugada. Ha salido fuera. Le toca jugar a Golden State. Está siendo una sucesión de errores. Añadan otro a la lista. Ajuste rápido de los Warriors. Kuminga con la bola, trabajando sobre Walker. ¡Y anota! El balón. Posición exterior para Walker. Halliburton en la banda. Mathurin. Un triple. Otro error en el tiro. Empezará a jugar Golden State. Triple. Garwin. Rebote de Walker. Mathurin con el balón. La defensa está siendo intensa. El balón le llega a Walker. Se mueve bien en el poste bajo y convierte. Y aquí tenemos a Golden State. Ganan por 10. Payton. Buena asistencia de Paul. La bomba requiere una sincronización perfecta. Poco más de 1 minuto y medio de juego del último cuarto. Indiana pide tiempo muerto. Indiana sustituye a casi todos los jugadores. Acabamos de superar el 1 minuto y medio del periodo final. Posición exterior para Tape. Clava la suspensión lejana. Si cedes un tiro como este, es que tu defensa no ha sido muy buena. Curry en el exterior. Kuminga. El rebote será para los Pacers. Tenemos a Halliburton. A la zona.
El balón le llega a Tatum. 6 en el reloj de posesión. Hill. Exterior para Brown. Segunda opción. La banqueta es de Halliburton. Estamos en el último cuarto, ya han pasado 2 minutos y medio. La juega Saric. Lanza desde más de 2 metros. Y el tiro entra. Está claro que sabe anotar cuando juega cerca de la canasta. Aquí está Halliburton, cubierto por Green. El tiro de Halliburton no es bueno. Interior. ¡Garre! Sí, esta vez la asistencia ha sido de Saric. Esa asistencia vale dinero. Aquí está Halliburton. Muy presionado. Tira desde fuera. Halliburton falla otra vez. No es habitual verle fallar tiros estando tan solo. El balón le llega a Kuminga. Y el triple sale desviado. Es un gran tirador y tenía espacio de sobra para intentar el triple. Hizo bien en tirar. Sí, la defensa fue mala. Le dejaron tirar libremente. El entrenador de Golden State pide un tiempo muerto. Le llega Green por encima de Turner. Y tenemos a Kuminga. Lanza un triple. La enchufa desde su casa. Va a ser un final muy tranquilo. Este encuentro ya está ganado. Ventaja de 2 dígitos. Solo es cuestión de tiempo. Halliburton tira de 3. Este tiro lo falla. Están moviendo muy bien el balón. Las piezas encajan y sobre todo la defensa no consigue detenerlo. Sí, salta a la vista. El de 3. No entra. La victoria es para los Warriors. Victoria plena de confianza en la que se esforzaron más que sus rivales. Han dado un gran espectáculo en casa. Creo que pensaron que salían con ventaja y con más confianza. Gracias por haber estado con nosotros en la retransmisión de la NBA. Aquí, 2K Sports. En nombre de Jorge Quiroga, de Anthony Daimiel y del resto del equipo, yo, Sixto Miguel Serrano, les doy las gracias por acompañarnos. ¡Hasta otra!